De cumpleaños de cada uno, ya sabes, si lo vas a poner desde la mañana, tum, 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 con todos sus ingredientes a moler, a moler, a moler, a moler. Ay, te hice mole, mijito, ¿verdad? Rojo, verde y la fregada. Pero déjalo, güey, el mole significa que tú mueles. ¿Qué chucha moles? No, pues sí, depende, mira, si es verde, la vas a moler cilantro. ¿Ya? Cilantro. Ahora está hablando español ya. Ahora está entendiendo. Ah, se mole una hueá muy bien. Esto es lo que ya es primero que no sé. Sí. Sí, mira, hablo de forma conceptual primero. ¿Qué conceptual primero? Todo parte con la filosofía del mole. El verde. Nada, vamos a hablar de un solo mole. Va a ser mole verde. El mole verde contiene muchísimo jonjolí, que es el sésamo. No hay bien mole. ¿Sésamo? De jonjolí. Sésamo. De jonjolí. Tiene cilantro, tiene cebolla, clavo, pepitas de calabaza. Gozo. ¿Sí? Ajo, un poquito de calabaza, chiles verdes, cacahuates, la mitad de un bolillo mojado en leche. ¿Qué es el bolillo? Un pan blanco, duro, pero tiene que estar mojado en leche. Tiene, ya te dije, cacahuates, chocolate, tiene tortillas fritas, molidas, chocolate, azúcar. Ah, bueno, ese es el negro. Okay. Sí, el negro. Y obviamente clavo, comino, pimienta, sal, clavo de olor, todo tipo de. Y bueno, cuando terminas de hacer esa mierda, son 43 ingredientes en un mole. La mierda, ¿cómo lo molí? ¿Con una piedra? ¿Cómo? Se llama metate. Se molí en un metate. Con un metate. Pero mamá, no, pero no como mierda, ¿verdad? Que yo me hago la mano. No, no, no. No, como mierda, no, no, no. 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 No, no